moció igual, llavors ja pues, es moció el vot des d'un moment clar. Eta... Eta... Erreku galdera balego, pues ahora ez da galdetzeko momentua baita ere. Ba, erreku galdera, jo zuk esaten dugu alokala, beste erreku galderari. Ez, ez. Ha llegado a las manos una queja que en su día ya se tramitó en la Comisión de Fiestas y la Concejala de Cultura, que voy a pasar a leer y luego preguntaros. Los trabajadores de Euskaltegi Municipal estamos disconformes con la actuación que ha tenido la Comisión de Fiestas. Se ha grabado un vídeo en el que participan agentes culturales, deportivos, euskaldunes y de educación, excepto el Euskaltegi Municipal. Entre otros participantes, Taichi Taldea, Moverá, las chicas, Jurene, Munarri Atletismo, Musigiri Guita, entre los deportivos, Pandero Joleak, Euskilore, Sotela Cantari, Muñacos Danzari, Danza y grupos musicales, Icastola, Sikirine, Iberre, Nerva Laguna, Nerva Lapico, Aitzu, entre los agentes sociales a favor de euskera y la educación. ¿Dónde está Euskaltegi Municipal? Por si fuera poco, corresponde este año dar el chupinazo a los centros escolares del pueblo, Ander de una Icastola, Escuela Pública de Sikirine, IES, Iberre, CEPA, otra vez el Euskaltegi Municipal no aparece. Queremos saber cuál es la razón por la que se nos ha dejado fuera de estas dos actividades. ¿Por qué el Euskaltegi Municipal no tiene sitio en el pueblo? Parece que para esta comisión de fiestas así es. Después de llevar 27 largos años trabajando por la cultura y la euskaldunización de este pueblo, muchos son las euskaldunes que han formado este Euskaltegi y muchos son las euskaldunes que también han aprendido la cultura de nuestro pueblo en el Euskaltegi. Siempre hemos estado en todos los actos que en este pueblo se han organizado, antes de que muchos grupos y agentes que hoy existen existieran. Y más cuando se habla de la participación ciudadana, ahora que tan de moda está, ¿no es acaso el Euskaltegi parte de este pueblo? ¿Dónde queda nuestro derecho a participar? Por medio de esta carta que se ha mandado a la Comisión de Fiestas y a la presidenta de dicha comisión, Pitxe Saitua, concejala de Cultura de este ayuntamiento, queremos que se subsane el error y que se pida disculpas públicamente. Más cuando estos días ha salido publicado en el Mendic de Deia que la Comisión de Fiestas quiere hacer un reconocimiento a la educación en general, al ser la educación donde se trabajan tres de los aspectos que quiere trasladar Sopela en estos aspectos: la igualdad, la participación y el euskera. Pues nuestra pregunta como grupo es si efectivamente, ¿por qué se ha dejado al Euskaltegi fuera? Si es que realmente esto es así, que entiendo que sí, porque nos ha llegado. Y si se puede subsanar. Bueno, por empezar, por una de las preguntas que la propia carta comenta y que hacéis vuestra, ¿dónde está el Euskaltegi Municipal? Pues es una buena pregunta, por las razones que ahora os voy a comentar. Respecto a lo del artículo de Mendic del Deia, la verdad que no lo he leído, no tengo ni idea, y evidentemente yo lo que ponga en el Mendic del Deia no lo hago mío ni palabras del equipo de gobierno, porque es una interpretación periodística de la que, bueno, ni me hago cargo ni se hace cargo la Jaiba Chorde. La carta, evidentemente, es exactamente la que has leído. Se le hizo llegar a la Comisión de Fiestas el 18 de este mes, la semana pasada, y hoy se me ha hecho llegar a mí como concejal de Cultura. La Comisión de Cultura de mayo, es decir, no la semana pasada ni esta, sino de hace más de un mes, os comenté a todos los grupos políticos cuáles iban a ser los pregoneros tanto de San Pedro como del Carmen. Por recordar un poquito, pues en el caso de Sopela, os conté cómo la decisión tomada en las reuniones públicas y abiertas de la Comisión de Fiestas iban a ser los centros educativos, que de centros educativos en el pueblo tenemos cuatro: son Sikirine,
Iberre, Ander Reuna y la CEPA, son 4 centros educativos. Y la Rabastera, los pregoneros van a ser Sopera Cantalla. En aquella comisión ningún partido político expresó su disconformidad con esta idea y bueno, pues es una decisión que, como digo, se tomó en la comisión de fiestas. Se pensó que este año se les iba a dar un protagonismo especial a los centros educativos por el buen trabajo que hacen. Estos 4 centros educativos son organismos que están fuera de lo que es el ayuntamiento y bueno, pues lógicamente dentro de la educación formal no entra el Euskaltegi municipal. De ninguna manera ha habido ningún tipo de intención de excluirles de nada y nadie cuestiona su laborioso trabajo de 27 años, todo lo contrario. Siguiendo esta decisión que se toma de elegir a los 4 centros educativos, quedan fuera pues, otro tipo de organismos que se dedican a la enseñanza de euskera, la enseñanza de la música, que evidentemente son organismos que también están presentes en el pueblo, pero eso no quiere decir que se les quite valor. Cada año pues se toma el protagonismo en el pregón, pues un colectivo o lo que fuera. Me gustaría dar algunos datos porque, bueno, en cuanto al vídeo se refiere, es un vídeo promocional de las fiestas en la que han participado, como decíais, pues cantidad de grupos municipales. Es un vídeo que para su grabación pues ha necesitado una organización, evidentemente, y para poder organizarlo todo se ha promocionado tanto en la página web municipal como en el blog de la Comisión de Fiestas, como con carteles por el pueblo. Y además, en todos estos sitios se decía, y leo textualmente, tengo ahora mismo el texto en euskera, pero bueno, hacemos una traducción rápida, talde bezala parte hartzeko, grabartearen lekua, eguna eta ordua zehazteko, jarri zaitezte gurekin kontaktuan. Sopelostar bezala parte hartzeko, gerturatu zaitez zuzenean, ekainaren 7ko grabaketara. Viene a decir que, bueno, si hay interés por parte de un grupo en participar en el vídeo, pues que se pongan en contacto con la Jaiga Chorde para fijar día y hora de la grabación y que si, como Sopelostarra, se quiere participar en el vídeo, que directamente se dirijan pues, el día 7 a la grabación colectiva que se iba a hacer, que se hizo de hecho en la plaza del ayuntamiento. Y dice más, información ella buscatzeko, edo parte hartzeko, bidari esaiguzu mezu bat, sopelakojaibatzorde@hotmail.com-era, para pedir más información, recibir detalle más, se aporta la dirección electrónica de la Jaibatzorde, de la Comisión de Fiestas. Dirección que Euskaltegi conoce perfectamente porque es donde han enviado esta carta que leíais. Por lo tanto, es curioso cómo para mandar esa carta sí que se conoce la dirección, pero por el contrario, para participar en el vídeo, en las reuniones, haciendo aportaciones, dando ideas, pues no han utilizado ese canal sobradamente conocido por el Euskaltegi, los trabajadores, o bueno, no sé exactamente muy bien quién es el artífice de lo que es esta queja. Ni esta concejal de cultura, ni este equipo de gobierno, la Jaiga Chorde se expresará por sus medios, evidentemente, no seré yo. No estamos ni siquiera acercándonos a esa postura de pedir un perdón, sino todo lo contrario, estamos muy orgullosos del trabajo que ha hecho la Comisión de Fiestas, ha sido un trabajo integrador y ¿dónde está el Euskaltegi municipal? No lo sabemos porque no han venido a participar cuando han sido, como podéis observar por todos los datos dados, convocados como cualquier otro asociación del pueblo. Pero hay que sacar algo positivo de todo.
Y es que es muy buena idea de cara al año que viene, y es una idea que en la Comisión de Fiestas ya se está barajando, darles protagonismo no solo, a los trabajadores de los carteles municipales, que también se los van a merecer, sino a la gente que está haciendo muchos esfuerzos para aprender euskera, tanto en el euskaltegi municipal como en cualquier otro euskaltegi, y pueden ser pues, unos posibles pregoneros para el año que viene. Pero esto, que es una propuesta interesante, la podrían haber realizado muchos meses antes, cuando se empieza a trabajar, porque en la propia carta se indica que 27 años llevan trabajando a favor de bueno, pues el euskera y demás. Y evidentemente en 27 años se aprende fácilmente que las fiestas no se hacen el 18 de junio si San Pedro lo tenemos a una semana vista, bueno, ya un par de días. Entonces, bueno, yo pienso que esto, la postura queda muy clara, en ningún momento se ha querido dejar de lado a los euskaltegi ni hacerle ningún tipo de, no sé, bastardería, como decía la carta, sino todo lo contrario. Ojalá el euskaltegi, sus trabajadores, sus alumnos, su secretaria, ojalá todos participen en la comisión de fiestas en el futuro, aportando estas y otras ideas que seguro mejoran las fiestas, igual que las mejoran el resto de las opiniones y aportaciones que hacen los grupos que se han mencionado y mucha gente que de manera individual también participa, trabaja y por cierto hoy en este mismo momento estarán reunidos preparando la cantidad de juegos que tenemos para este fin de semana, para familias, niños, y yo ya aprovecho este punto para decir a todo el mundo que empiezan el jueves las fiestas con la bajada de cuadrilla, chupinazo, y que participéis porque hay un montón de actividades participativas que ha sido el objetivo de la celebración desde el principio. Y ni esta queja ni ninguna otra va a deslavar pues, todo ese trabajo cuando, de hecho, el trabajo que se hace desde el Euskaltegi, que es a favor del euskera, está totalmente en consonancia con el trabajo a favor del euskera que hace la Comisión de Fiestas. De acuerdo, trasladaremos las explicaciones de la misma forma que nos han tratado la carta, trasladaremos las explicaciones. Hay un matiz que personalmente no comparto. Pienso que hay más de 4 centros educativos, porque yo creo que el euskaltegi sí puede clasificarse como un centro educativo y encima es municipal. Pero bueno, sin más. Bien, a ver, vamos a diferenciar entre lo que son centros educativos formales y el euskaltegi municipal. Evidentemente, la enseñanza del euskera está dentro de la educación, eso no lo podemos negar, pero no está dentro de lo que son las la educación formal. Entonces, simplemente ese ha sido el criterio. Tenemos la música escolar también, pero no la tenemos dentro de la educación formal, por ejemplo, ¿no? Entonces, también los de la escuela de música podrían venir con esta misma preocupación cuando tampoco ha sido el objetivo el apartarles, ¿no?, de la programación. Beste regudo galderarik. Bueno, niri bai gustatuko litzaidakela komentatzea, orain bai da momentua, bueno, referente a lo que has comentado anteriormente, Josu, de por qué tomabais la postura que habéis tomado casualmente hoy, respecto a las diferentes propuestas y respecto al orden del día que tenía el Pleno. Sí que me parece interesante comentar que, bueno, que nos llevamos reuniendo desde enero algunos partidos que firmamos un acuerdo para aprobar los presupuestos. Nos vamos reuniendo mensualmente. Uno de los puntos de esa reunión absolutamente todos los meses es revisar el reglamento orgánico municipal, en el que figuran expresamente, porque como se ha dado a entender de alguna manera, entonces quiero clarificar, se figura expresamente cuáles son las competencias de cada órgano en el ayuntamiento: pleno, alcaldía, junta de gobierno, comisiones y demás, ¿no? Llevamos trabajando eso y la única propuesta de momento que hemos recibido hasta ahora, que la agradecemos, ha sido para empezar a trabajar a partir del próximo mes. Es que hemos estado antes reunido con tu compañero, entonces quizás bueno, no habéis tenido tiempo para comunicaros. Y para empezar a trabajar e ir viendo pues qué se podía modificar en ese sentido. Pero vamos, que tiempo para, si tenéis alguna duda de lo que se pasa por el Pleno, lo que no se pasa por el Pleno, absolutamente todo lo que se tiene que pasar se pasa por el Pleno.
e incluso temas que hemos debatido hoy y que se han votado hoy, como podía ser el tema número el de la policía municipal, el anticipo de jubilación de la policía municipal, que ni siquiera habéis entrado a debatir hoy, ni siquiera cuando se os plantea el debatir la modificación para ajustar a las necesidades que tenemos en la RPT. Entonces, tenemos necesidades en la plantilla, en la relación de puestos de trabajo, en la plantilla, porque es del año 2009 y no está para nada actualizada, no se ha hecho ninguna propuesta. Nosotros llevamos con una propuesta sobre la mesa, por lo menos, y es de antes, por lo menos desde la aprobación del presupuesto pasado, por lo menos estoy diciendo, y a esa propuesta, que lo único que se han recibido son negativas y largas, no ha habido absolutamente ninguna propuesta. Eso sí es un tema municipal y eso sí es una aportación a la que podríais haber hecho y hasta ahora no se ha hecho. Seguimos abriendo las puertas para todos aquellos temas que creéis interesantes para que se lleven a pleno, para que se lleven. Es más, no solamente tratamos los temas que tenemos que llevar a pleno con vosotros, sino muchos de los temas que no son competencia de pleno, también son debatidos y discutidos con los partidos políticos en reuniones aparte. Se invitan a las empresas que hacen los trabajos para que los conozcáis. Entonces, quiero dejar claro que nosotros absolutamente todo lo que tenemos que llevar lo llevamos y que estamos abiertos a cambiar en la medida que se pueda, tal y como también plantearon en la reunión anterior del Partido Socialista, el reglamento orgánico municipal. Entonces, si tenéis alguna propuesta en ese sentido, pues bienvenida sea. Sayoa, es que ricasco por la mención que has hecho al Grupo de Seguimiento de Presupuestos. Efectivamente, llegamos a un acuerdo para que este ayuntamiento fuese gobernable, con bastante buen ánimo, creo. Efectivamente, la RPT es algo que está encima de la mesa, que hemos comentado hoy. Nosotros sí hicimos una propuesta desde el inicio en cuanto a participación en la definición concreta de la RPT, que era que participasen también los trabajadores de este ayuntamiento. Creo que hoy también te la he hecho, si no recuerdas mal. Entonces, hasta que los trabajadores, que son parte implicada y bastante importante de la RPT, porque a ellos les afecta, no formen parte de esa negociación, pues nosotros consideramos que las propuestas que hagamos desde la parte política no van a ser completas y por eso te lo hemos trasladado de esa manera hoy, también para que lo supiese la gente que está aquí presente. Ah, y otra cosa, efectivamente, hemos estado hablando hoy, hemos acabado a las 7:15 y bueno, pues sí, no me ha dado tiempo a hablar con ellos en un cuarto de hora. Ya siento no ser tan rápido como vosotros. Sí que, bueno, todas las propuestas, toda la propuesta de la relación de puestos de trabajo en todo momento ha estado en conocimiento de los trabajadores del ayuntamiento. Otra cosa es también pues que se hayan hecho más o menos aportaciones. Si vosotros queréis hablar, pues juntaros con ellos y hacernos las propuestas que tengáis pues junto con ellos. Y ya está, nosotros también nos estamos reuniendo con ellos por nuestra parte, quiero decir, eso es completamente abierto, cada uno encuentra su forma de trabajar. Eta guztia hau esanda, ¿vai? ¿Puedo hablar? ¿Hacer una pregunta? ¿Pregunta? Pues vamos a ver, estas reuniones que se hacen, yo tenía entendido que era un seguimiento de los presupuestos. Yo no estoy acudiendo a estas reuniones pues porque en su momento no estaba de acuerdo con los presupuestos. Uh-huh. Entonces, ahora oigo hablar de la modificación del reglamento orgánico. ¿Eso también se está tratando en esas reuniones? De momento no se ha tratado, pero se podría tratar, claro que sí. Se podría tratar y eso después, se decidiera en esas reuniones, se pasaría a la comisión correspondiente. Desde luego. Para las personas que no hemos estado, claro, claro. Pudiéramos opinar. Eso es, claro, como todo. Seguiría el procedimiento que tienen que seguir, comisión y después a pleno, publicación y todo lo que tuviera que tener. Gaurkoz bukatzeko eta betitzek esandako guztiari ere alaitasun puntu bat ere gehitzearren garrantzitsua ikusten dut jai batzordeak egindako lana sustatzea arrazoi askorengatik, baina batez ere
2000 eta maikagarren urtetik, sopelako jaietan kuadrilla pilo batek parte hartzen dutelako, eta herria kolorez jartzen delako, ez? Eta azkenean hori dana positiboa da hemen gauden guztiontzako. Beraz, San Pedro jaiak ondo pasa, eta urrengo udalbatzar arte.